Sí, señoras y señores, corre el cronómetro, corre la pecosa para allá y para acá. Y con ustedes el mejor, el lírico, el poeta, don Henry Alberto Sánchez. Apertura, amigos televidentes del canal Claro y de Notivisión para Popayán y el Cauca y el mundo entero. Ya inició el compromiso en esta gran finalísima aquí en la localidad de Sucre. Se prepara para sacar este lateral derecho del conjunto crucero. Crucero que viste todo de azul claro y el conjunto Pedregal que viste de naranja. Don Orlando Solarte, cuéntele a la teleaudiencia, le damos gracias al Altísimo, al Todopoderoso, a Cristo lindo que nos manda una tarde fenomenal, una tarde maravillosa, al mejor arquitecto de este mundo, Virgen María, te llevo en mi llavero y en mi corazón, don Orlando Solarte, cuéntele a la teleaudiencia. Sí, señor, llegamos al minuto 7 de la primera parte, no ha habido estudio, esto es de atacar, esto es de tratar de demostrar lo que se ha hecho para esta gran finalísima. Oiga, estaban dejando a tres hombres allá en fuera de lugar, pero bien por el parte del arquero. Estamos a nombre de Movilidad Futura, seguimos avanzando con las obras del sistema estratégico de transporte público de pasajeros de Popayán. Únete al cambio y se parte activa de este importante proyecto vial. Estamos a nombre de Quesera Los Paisas, todo para panadería y pastelería, todo lo que necesita para su hogar, para su expensa, lo encuentra en Quesera Los Paisas. Cero para el equipo de Pedregal, cero para el equipo de Crucero Bello. Con ustedes el mejor, el lírico, el poeta, don Henry Alberto Sánchez. Tiro libre a falta que venía metiendo el jugador David Rengifo y puso la pierna muy arriba, y entonces hay falta ir a Pinto Decor, todo en pinturas Pinto Decor, en el edificio María Andrea Pinto Decor. Se va a cobrar tiro libre, lo va a hacer el conjunto naranja por intermedio, vamos a ver quién se arrima al balón, se arrima Mauricio Hoyo, le va a pegar fortísimo a ese balón, le va a pegar con su pierna, con su botín derecho, ya están dos hombres en el muro humano del conjunto crucero, ahí está el árbitro Molina que va a ordenar, don Orlando Solarte, cuéntele a la teleaudiencia. Oh, que este jugador sabe meter el balón por el costado derecho. Mauricio Hoyos que le pega. Zapatazo, le mete tremendo latigazo, fortísimo, pierna derecha, y ese balón que va al fondo de la valla que defiende Miguel Gómez, y esto se coloca don Orlando Solarte y televidentes, 1-0, 1 Pedregal, 0 Crucero. Sí, señoras y señores, lo acabamos de decir, es un hombre que sabe meter ese balón allá dentro de las 5:50. Sí, fue un balón que fue a la red, pero hay que reconocer también que le hizo de pronto candelilló sus ojos el sol, porque estaba directamente, cuando trata de sacarla, lo que hace es meterla, introducirla dentro de su propio arco para que llegue el primero para Pedregal, 1 para Pedregal, 0 para el equipo de Crucero Bello. Balón en la bomba central, venía metiendo la pierna Pedregal por intermedio de Menexas. Ahí viene saliendo con balón dominado Mauricio Hoyos, que la lucha, que la guapea. Un hombre que llegaba al anticipo, Hernán Martínez, sale rechazando. Ojo que ataca entonces Crucero por intermedio Carlitos Hurtado, que ya viene buscando al ariete central. Se fue Carlitos Hurtado. A ver si llega, a ver si llega, a ver si llega. No alcanza a llegar Carlos Hurtado. Él es el ariete central del conjunto Crucero y se va al saque de banda. Cuando van a esa ofensiva, funciona ese 3-3, porque cuando tratan de perder el balón, siempre hay un hombre que viene haciendo la cobertura en la parte de atrás por parte de los jugadores del Epico, que Crucero Bello. Falta. Es la falta número 7 por parte del equipo de Pedregal. Sí, porque va, empujaba Pepe Muñoz, venía empujando, ya viene cobrando entonces Cristian Berregivo, que la mete abierta, profunda. Ahí llegaba Pepe Muñoz. No alcanza a llegar con su parietal derecho, pero sí sale ganando Cristian Regivo. Media vuelta, gira sobre su eje, elude uno, elude dos. Un hombre que llega al anticipo, Mauricio Hoyos, ataca a Pedregal. Mauricio que se la mete a Pepe Porra, arranca a Pepe Muñoz que se inventa un sombrero, salía rechazando, vuelve y gana Pepe. Ya venía rechazando de Hernán Martínez, no alcanza a llegar Hernán. Llegaba Pepe Muñoz, llegaba también el zaguero central, él es Pablito Córdoba. Córdoba que no se complica y la manda al tiro de esquina costado occidental. Oh, que hay un hombre allá en el terreno, hay un hombre golpeado ahí cerca del círculo central del terreno, y hay que decirle a don Cristian Rengifo, saque uno, saque dos, pero no saque tres, o si no hay que pedir un balón propio, porque por cada
causa de eso casi llega el segundo por parte del equipo de Pedregal. Estamos a nombre de Movilidad Futura, seguimos avanzando con las obras del sistema estratégico de transporte público de pasajeros de Popa. Únete al cambio y sé parte activa de este importante proyecto. Movilidad Futura, tu futuro, mi futuro, nuestro futuro. Onceno Pedregal, ojo que ataca Pedregal, atacaba porque ya llegaba Crucero por intermedio de su lateral izquierdo, el Esidel Bergaviria, que la mete abierta, deja para que llegue el ariete central, Carlitos Hurtado, se fue Hurtado, la mete larga, 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 para que llegue, para que llegue, para que llegue, claro que sí, no alcanza a llegar. Llega Hernán Darío Martínez, metía ese balón, pero llegaba el meta, el golero Ever Hoyos se lleva el balón. Sí, señor, y están diciendo los jugadores del equipo de Crucero que el guardameta Ever Hoyos se había tomado ese balón allá dentro de la media luna. ¡Ojo que viene atacando Crucero! Enríquez, la lucha la guapea en el borde del área, ahí pegadito, sesgadito al palo izquierdo de la valla que defiende este jugador Aldair Zúñiga. ¿Cómo la mete Aldair? Va y mete el 2, el 1-1 y esto se empató. Mire, eso es lo bueno, tener 85 kilos de peso, porque el hombre con su cuerpo, el hombre iba abriendo camino, iba rompiendo para que llegara con ese balón Aldair Zúñiga y llegara el empate. Uno para Pedregal, uno para Crucero Bello. Sí, don Orlando Solarte y televidentes. Y el juez central se lleva su pito a la boca, señala al eje del terreno el señor Molina y dice que el primer tiempo ya caducó. Termina, señoras y señores, entonces el primer tiempo pensamos que no iba a llegar el empate, lo merecía el equipo de Crucero Bello. Uno para Crucero, uno para Pedregal. ¿Qué tal, amable excelente de Top Deporte B, la programadora de los mejores eventos deportivos? Estamos aquí con el señor alcalde, el doctor Carlos Ruber Mora. Doctor Carlos Ruber, alcalde aquí del municipio de Sucre, bienvenido a Deporte B. A ustedes, muchísimas gracias por invitarme. ¿Qué después de un año de Deporte B se hace presente en esta hermosa región y qué estamos celebrando en el día de hoy? A ver, estamos celebrando algo que está institucionalizado en nuestro municipio, que es los Juegos Campesinos, donde se hace, todas las veredas participan a nivel de diferentes sectores y luego las finales se hacen aquí en la cabecera municipal. Tenemos muy buena programación, mañana cabalgata, el domingo tenemos cantinazo mano a mano de Johnny Rivera versus Oscar Javier Rosero y el lunes también tenemos otras actividades importantes, todo eso. Adicionalmente, pues siguen las actividades que se realizan normalmente en los municipios. Ferrey, bienvenido a Deporte B. Muchas gracias por esa gran invitación que ustedes han estado. Oiga, qué bueno que a base suyo, canalizado, se promueva esto del fútbol, sobre todo en estas veredas y con muy buen fútbol. Sí, en primer lugar, pues darle agradecimiento al señor alcalde, que es el que en todo me apoya para lograr el esparcimiento del tiempo libre con los jóvenes de aquí del municipio de Sucre. Lalo Montilla, el hombre que le gusta el fútbol, el hombre que le gusta promover, motivar las escuelas de formación. Lalo, bienvenido a Deporte B. Gracias, Orlando, gracias a ustedes, a Deporte B, por estar nuevamente aquí en esta gran final en nuestro municipio de Sucre, Cauca. Uno siempre se pregunta, bueno, este Lalo está siempre metido en los torneos de colonias, en el torneo de Sucre, moviendo el fútbol. ¿Eso lo lleva en el corazón o qué, Lalo? Es de sangre, desde pequeño, desde la escuela comenzamos a jugar fútbol, después bachillerato en la selección del INEN, así sucesivamente, la Universidad del Cauca, y así jugando torneos amateurs, libres, ayudando a la colonia en Sucre, aquí en el municipio de Sucre, en Bolívar, hemos organizado torneos, porque nos gusta. Corre la pecosa, corre la coqueta, corre nuestro cronómetro y con ustedes el mejor, el lírico, el poeta, don Henry Alberto Sánchez. Apertura por el costado derecho, viene saliendo con balón dominado este David Rengifo, que la tiene, que la contiene, que la sostiene, toca para su número 21, él es Carlitos Hurtado. Hurtado que la mete abierta, 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 buscando, ya venía buscando a Dair Zúñiga, ese balón que pegaba en la humanidad de Miguel Meneses y la pelota que se va al tiro de esquina, son las primeras de cambio o mejor saque de banda. Saque lateral que favorece al conjunto Crucero Bello. Sí, señor, y comienza en este segundo tiempo tomando posesión del balón el equipo de Crucero Bello. Es tiro de esquina a favor del equipo de Crucero. Es el tiro de esquina número 6, el
el quinto que cobra Crucero. Y va a cobrar Pablito Andrés Córdoba. Pablo Andrés Córdoba, lateral derecho de Crucero. Ya están los hombres más espigados. Suben las torres de Crucero, Bello. Ojo con Diego Rengifo. Pablo Córdoba que cobra bien. Golpe de cabeza, salía rechazando a Anacona. Ojo que vuelve en el complemento, que la tiene, que la contiene, que la lucha Diego Rengifo. Un hombre que salía al anticipo, marca y quita. Vuelve desde atrás, viene ganando este jugador número 77. Y Delver Gaviria se va al saque de banda porque pegaba en la moneda de Jairo Meneses. Droguería Ciudad Blanca, venta de medicamentos éticos, genéricos y hospitalarios. Droguería Ciudad Blanca, diagonal a Mundo Mujer del barrio Valencia. Ahí está domicilios, 822-8686. Ahí está largo, largo, ojo que se va el petizo, se va el chiquitico. Este número 5, claro que sí, él es Ovidio Caicedo. No alcanza a llegar al balón y se pierde al saque de banda. Costado oriental, lo va a hacer Pedregal. Saque de banda y lo hace el petizo Robinson Muñoz. Deja para que saque entonces Michael Hoyos. Él es el volante de armado del conjunto naranja. Le cuento, va a tratar de aprovechar el equipo de Crucero, Bello, porque en este momento el equipo de Pedregal solamente tiene 10 hombres ahí en el terreno. Ya repuso Michael Hoyos, la mete ahí al borde del área, al corazón del área, sale rechazando, viene y gana este Robinson, el petizo Muñoz, balón aéreo, golpe de cabeza, viene luchando, claro que sí, este jugador Jainer Hurtado, balón que queda dividido para que la meta Leo Meneses, que la mete larga, golpe de cabeza, bien arquea su parietal derecho Ovidio Caicedo y queda en las manos del meta del golero Miguel Gómez. Le cuento, ya va a retornar Mauricio Hoyos, ya salió animado, no, pero es que tenía cuatro mujeres ahí a su alrededor, ahí quien no se anima, don Henry. Aldair, la meta. Televidentes del Canal Claro, infla la red, mueve la atarraya. Cuando le cuente a mi mamá, ella no lo va a creer. Gol, gol, cuéntele don Orlando Solarte a la teleaudiencia. Cuando estamos en el minuto 12:30 segundos, señoras y señores, aprovecharon que tenían un hombre de más, aprovecharon que había un hombre que sabían llevar ese balón, aprovecharon que este Altair sabe tomar ese balón, aunque le dio con pereza, aunque le dio con rabia, ese balón se fue y se le metió por debajo a Onever Hoyos para que llegue el segundo para el equipo de Crucero. 2 para Crucero, 1 para Pedregal. Entonces puso buenísimo, amigos televidentes del Canal Claro, viene saliendo, ojo que viene, sale al corte, a la cobertura, Hernán Darío Martínez, el zaguero, el mariscal del área que toca para su lateral derecho, Pablito Córdoba, que la mete abierta, otra vez Alda, lo cogió posición viciada, lo cogió en fuera de lugar, Aldair, el hombre que más se muestra en el frente de ataque del conjunto Crucero Bello. Sí, señores, nos está llegando la noche, 2 para el equipo de Crucero Bello, 1 para el equipo de Pedregal. Claro, ya nos está llegando la noche, llega la tarde, termina la tarde, culmina, amaina la tarde, ya están las postrimerías, amigos televidentes, el juez central levanta su mano, dice que hay 3 minutos de reposición, 3 minutos, dice el señor de negro, el amigo Molina. Pero ha sido difícil, no lo lograron hacer en 45 minutos, no se pusieron de acuerdo quién era el que iba a manejar el balón, quién era el que iba a llevar, quién era el que iba a repartir, quién era el que iba a filtrar, se convirtieron simplemente Ovidio Caicedo y Pepe Muñoz del equipo de Pedregal en otros espectadores, porque no llegó un balón claro en la parte de arriba por parte del equipo de Pedregal. Bueno, don José Luis Ledesma, no se vaya a parar de las poltronas con su familia, quédese quietico con la familia y José Luis Ledesma, ataca Crucero, Diego Rengifo, bien salía rechazando un hombre que llega otra vez, Aldair Zúñiga, y queda en las manos de Ever Hoyos. José Luis Ledesma, usted está quietico en las poltronas con toda la familia viendo este gran compromiso. Oiga, qué inquieto este jugador, Aldair Zúñiga. No se le puede presentar a uno, uno no le puede presentar a la hermana, porque el hombre está aquí, el hombre está allá, el hombre está en todo lugar. Este buen jugador demarcado con el número 70. Oiga, se quedó un hombre ahí en el piso. Él es don Cristian Rengifo, el hombre de una de las tarjetas amarillas del equipo de Crucero Bello. Droguería Ciudad Blanca, venta de medicamentos éticos, genéricos y hospitalarios. Droguería Ciudad Blanca, del amigo Luis Hernando Solarte, y señora y esposa, claro que sí. Droguería Ciudad Blanca, domicilios. Cuando tenga la fórmula de su galeno y quiera que se la lleven a domicilio, llámenos al 822-8686. 822-8686. Droguería Ciudad Blanca.
venta de medicamentos éticos, genéricos y hospitalarios, precios bien favorables para toda nuestra distinguida clientela. Carrera 11, 597, carrera 11, 597, allí queda Droguería Ciudad Blanca, diagonal a Mundo Mujer del Barrio Valencia, diagonal Mundo Mujer, Barrio Valencia, Droguería Ciudad Blanca. Don Orlando Solarte, usted es un comentarista con mucho arte. Sí, señor, cuando estamos ya entrando al último minuto, quiero contarle a todos los televidentes, va ganando el equipo que supo manejar el balón, va ganando el equipo que supo cubrir todos los espacios, no le regaló ni un centímetro. Podemos decir que hay un 75% de posesión de ese balón por parte del equipo de Crucero, mientras que el equipo de Pedregal trataba de pronto chispazos, se esperaba mucho de Michael, se esperaba mucho de este jugador Mauricio Hoyo, pero cuando el hombre se lesionó su codo, de pronto perdió ataque por parte del equipo de Pedregal. Michael Hoyos que la mete a la rebamba, Aramba, al Mereque Tengue, ahí la mete a la media luna, a las 16:50, otra vez Michael, sale al corte, a la cobertura, este jugador Aldair Zúñiga, que se ha venido a la zona defensiva, otra vez Michael que la mete a la bomba ahí, a la bomba de la media luna, ataca, 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 ataca Pedregal. Ya estamos en las postrimerías, estamos terminando, estamos finiquitando este gran compromiso entre Crucero Bello y Pedregal, hasta ahora campeón, campeón. Ahí está, se balona el marco. Gol, 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 gol de Pedregal. Gol de Pedregal y esto se empató, amigos televidentes. Gol de Mauricio Hoyos. Señoras y señores, esto es lo hermoso del fútbol. Cuando crees que ya estás muerto, cuando crees que ya te van a enterrar, de pronto puedes resucitar. El equipo de Pedre, de Crucero Bello, llegó el empate en el minuto 47-30, cuando el Cuello estaba alistando su pico, cuando el Cuello estaba alistando para levantar la mano, se levanta este guardia marcado con el número 12 para el gol, don Henry. Claro que sí, don Orlando Solarte y televidentes, don José Luis Ledesma, ponga más crispeta en el perol, ponga más crispeta, don José Luis Ledesma, allá en su apartamento, en su estufa, en su olla, porque el partido se empató y nos vamos a los tiros desde los 12 pasos. Don Ricardo Morantes, coloque más crispeta ahí en el freidor. Esto se puso de ida y vuelta, esto se empató aquí en la ciudad de Sucre. Señoras y señores, termina este partido. Dos para el equipo de Pedregal, dos para el equipo de Crucero Bello. Nos vamos a disputar desde lanzamiento, desde el punto penal. Pausa comercial, ya retornamos. Sí, llamar a este cliente de deporte de la programadora de los mejores eventos deportivos. Nos encontramos aquí con el diputado Eduardo Navia. Doctor Eduardo, bienvenido a Deporte B. Muchas gracias. Un saludo muy especial a ustedes, esta importante emisora que nosotros la escuchamos en la ciudad de Popayán. Un saludo muy especial a esa gente de Sucre que hace 3 años me dio la posibilidad de ser su secretario de salud, al doctor Carlos Rubén Mora, alcalde de este importante municipio, con quien nos une una importante amistad y ha mostrado una importante gestión. Hoy se ha convertido en uno de los mejores alcaldes del sur del departamento del Cauca. Siga con ese entusiasmo, con esa humildad, con ese fortalecimiento que usted ha tenido, que encuentra en todos los diputados del departamento del Cauca ese apoyo para que el deporte del sur del Cauca y el departamento finalmente se fortalezca a nivel nacional. Somos Deporte Vela, programadores de los mejores eventos deportivos. Estamos a nombre de Movilidad Futura, porque Movilidad Futura es mi futuro, tu futuro, nuestro futuro. Estamos a nombre de Quesero Los Países, a todo para panería y pastelería, todo lo que necesita para su hogar, para su despensa, para su negocio. A los mejores precios lo encuentra en Quesero Los Países. Señoras y señores, entonces vamos a dar inicio. Vamos a dar inicio. Son 5 lanzamientos por cada equipo. Va a comenzar el equipo de Pedregal con el número 10, don Michael Hoyos. Es el hombre que va a iniciar, don Henry. Claro que sí, amigos televidentes del canal Claro y para la teleaudiencia, para el mundo entero. Esta es una finalísima. Tiro desde los 12 pasos, le voy a acotar a toda la teleaudiencia porque penalti es jugada en movimiento, esto es tiro desde los 12 pasos, se va a cobrar por intermedio de Pedregal, lo va a hacer el hombre de las ideas, el hombre del medio campo, Michael Hoyos, ya está listo en el umbral de la portería azul, de la portería sur, Miguel Gómez, el árbitro Molina, que va a dar las órdenes de rigor. Sí, señor, vamos a ver el hombre del número 10, el que de pronto esperábamos más de elevar con su pierna derecha. Bueno, va a cobrar Michael, el árbitro que ordena,
Se va a cobrar, toma impulso Michael, ahí está, pierna derecha, gol, 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 al parante derecho de la valla, queda bien de Miguel Gómez, y esto se coloca 1-0, amigos televidentes del canal, claro. Fue indeciso el guardameta Miguel Gómez, va a cobrar el demarcado con la figura del partido número 70, Aldair Zúñiga. Él es la figura, Droguería Ciudad Blanca en la ciudad de Popayán, diagonal a Mundo Mujer de la ciudad de Popayán, está Droguería Ciudad Blanca. Él es la figura, Aldair Zúñiga, manos a la cintura, el juez central, ahí está Ever Hoyos en el umbral de la portería sur. Aldair, 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 gol, 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 gol. El arquero que le adivina el parante derecho, se tira, alcanza a llegar con la yema de su dedo derecho, pero ese balón va al fondo de la red porque llevaba potencia. Sí, señor, porque le colocó rosca ese balón el jugador, el mejor jugador. Va a cobrar el número 2 del equipo de Pedregal, don Miguel Meneses. 1 para Pedregal, 1 para Crucero. Él es el obelisco Meneses, el largucho Meneses que le va a pegar zaguero central, el zaguero central del conjunto Pedregal, pantaloneta arriba, también tiene una seña en el muslo derecho, le va a pegar, ahí está Miguel que le pega, gol, 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 de Pedregal, y él es Miguel Meneses, y usted me le da el marcador, Pintudecor, todo en pinturas, edificio María Andrea. Sí, señor, lo engañó a ras de piso, 2 para Pedregal, 1 para el equipo de Crucero, va a cobrar otro de los buenos jugadores, Janier Hurtado. Janier, Janier, Janier que le pega, gol, 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 gol de Crucero, y ese balón a nombre, esa anotación a nombre de Calza Medellín, la 17, calzado a 35 mil pesitos, edificio ahí en el puente deprimido. 2 para el equipo de Crucero, 2 para el equipo de Pedregal, es el tercer cobro, lo va a hacer este jugador demarcado con el número 9. Pero por Dios, ya no dejan ver, ya no dejan ver, David Gómez. El árbitro Molina que ordena a David que le pega, lo botó, 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 lo tiró al firmamento, lo tiró al cielo, lo tiró a las nubes. Él es David Gómez, lo botó, lo botó, lo botó. Le colocó demasiado el pie en la parte de abajo y le puso demasiado rosca ese balón, por eso se fue. Tres cobrados por Pedregal, 2 convertidos, 2 para el equipo de Crucero Bello, 2 convertidos. Cómo le pegó de duro este David Rengifo, le pegó con potencia, le pegó con el borde interno de su botín derecho y lo elevó, lo tiró a las nubes. Sí, señor, pero iba a ser el gol, era allá en esas torres de energía que hay en la parte de atrás. Y ahora está listo, vamos a ver, 27. Carlos Hurtado, el capitán del conjunto Crucero Bello, mano hombre de Calza Medellín, la 17, mejor calzado, calzado a 35 mil pesitos, zapatillas bien hermosas en el puente deprimido. Se va a cobrar tiro desde los 12 pasos. Sí, señores, el tercero que va a ser este, el capitán, de muy buen jugador por parte del equipo de Crucero. Carlos Hurtado, que le pega, que le pega, que le pega. ¡Gol! De Crucero Bello, y él es Carlos Hurtado, pierna derecha. Y ese balón infla la red, mueve la atarraya. Amigos televidentes del canal Claro, esto se coloca, don Orlando Solarte. Sí, señores, le cuento, es el cuarto por parte del equipo de Pedregal. Llevan 2 convertidos. Pepe Muñoz, Pepe Muñoz, que le pega, lo botó, lo botó, lo botó. Pegó en el parante, pegó en el palo más largo de la valla que defiende Miguel Gómez. Lo botó, lo botó, lo botó. Erró el tiro desde los 12 pasos. Lo erró Pepe Muñoz. Señoras y señores, vamos a ver, falta todavía que cobre el equipo de Crucero, porque llevan 2 el equipo de Pedregal y lleva 3 el equipo de Crucero. Si lo bota y ellos lo convierten, pueden empatar. Falta un partido, un gol todavía, don Henry. Calza Medellín, la 17, el mejor calzado, elegante, fino, de moda. Se agota el calzado de 36, la gente de Sucre, la gente de todo el departamento del Cauca siempre va a lucir zapatillas en Calza Medellín, la 17, calzado fino, elegante, de moda, lindas zapatillas, puente deprimido, carrera 17, calle tercera. Pregunte por doña Epifemia, muy formalita, y doy Juliana y Harold Sánchez, Calza Medellín, la 17, calzado a 35 mil, unas hermosas zapatillas, se agotan las zapatillas en Calza Medellín, calzado a 35 mil pesitos. Sí, señor, si el hombre lo convierte, entonces sí, ya puede celebrar el equipo, ya lo puede celebrar el equipo de Crucero Bello.
porque en este momento, vamos a ver que oigan, nos echaron hasta acá, no nos dejaron ver definitivamente, no nos dejaron ver aquí, por favor, córranse, no se emocionen, se van a herniar, es el cuarto que va a cobrar este número 10. Tiene el John Enríquez que le pega, yo lo botó. Lo tiró a las nubes al firmamento este John Enríquez. Dios mío bendito, estas mujeres tienen el ombligo como un tetero. Sí señor, pero son ellas los que se lo hicieron votar. 2 para el equipo de Pedregal, 4 convertidos. 3 para el equipo, 4 cobrados, 3 para el equipo de Crucero Bello. Si lo vota el equipo de Pedregal, campeón Crucero Bello. Ya vamos a llegar a la portería, amigos televidentes. Se va a cobrar a nombre de Droguería Ciudad Blanca que queda diagonal. La fórmula de su galeno lleve la Droguería Ciudad Blanca diagonal a Mundo Mujer. Viene cobrando Mauricio que le pega. Gol. De Mauricio Hoyos del conjunto Pedregal. Le cuento, si lo hacen, campeón el equipo de Crucero Bello. Si lo bota, nos vamos a otros 2 goles, don Henry. Va a pegarle entonces Hernán Darío Martínez. Amigos televidentes, el árbitro que da la reconvención. Hernán Darío que le va a pegar. Toma impulso. Ahí está Hernán Darío que le pega al marco. Gol de Crucero Bello. Campeón Crucero Bello. Calza Medellín la 17. Hay que llevar a Crucero Bello a Calza Medellín la 17. En el puente deprimido. Calzado a 35,000 pesitos. Señor campeón, el equipo. A nombre de Quesera Los Paisas. Todo para panería y pastelería. Todo lo que necesita para su hogar, para su despensa. Lo encuentra en Quesera Los Paisas. Señoras y señores de Deporte B, la programadora de los mejores eventos deportivos, nos encontramos con el mejor jugador del equipo de Pedregal, don Mauricio Hoyo. Mauricio, bienvenido a Deporte B. Muchas gracias, muy amable. Una bienvenida al municipio de Sucre. Esperar que les guste este espectáculo. Se fue a penales, pues nos derrotaron, pero pues la luchamos, la dimos toda en la cancha. Espero que les haya gustado y pues no, agradecer de que la presencia de ustedes en nuestro municipio. Oiga Mauricio, cuando usted lo golpean, de pronto pierden un hombre que era el que empujaba, era un hombre que era el que trataba de llevar el balón a 2 jugadores en la parte de arriba que era muy rápido, pero usted no volvió a encontrar el balón y yo esperaba mucho más en este partido y sobre todo en el segundo tiempo por parte de Michael Hoyos. Sí, el compañero estaba un poquito indispuesto, tenía un desgarre en el pie derecho. Pero pues hicimos lo posible, la luchamos, la entregamos toda en la cancha. Igual la definición del punto a penales, eso más es de suerte. Luchamos hasta el final y se dio. El resultado, pues lastimosamente los compañeros, muy muy bien por ello, felicitaciones. Para el próximo año esperamos dar un buen espectáculo otra vez, a ver si Dios mediante participamos nuevamente en ese campeonato que es muy bueno. Felicitaciones Mauricio, y bueno, ¿cómo terminó ahí con su codo? Tengo una pequeña lesión, pero pues vamos a ver si nos recuperamos muy pronto. ¿Cuántos años tiene Mauricio? 28 años. Upa, yo pensé que tenía menos porque, oiga, para correr, qué físico que tiene usted, pero cuando de pronto usted se lastima y cuando le pierde la gasolina a Mauricio, el equipo definitivamente se quedó. Sí, tuve un bajón, pues lastimosamente el fútbol es así. Hay cosas que no se dan, hay cosas que se dan, pero pues así es el fútbol, ¿no? Oiga, y unas veces se gana, otras veces se pierde, pero pues ahí estamos para seguir jugando. Mira, así es el fútbol. El año pasado ustedes eran los que daban cátedra, ustedes eran los que llevaban el balón de aquí para acá, eran los que sabían hacer las triangulaciones y esta vez le tocó con un equipo, oiga, muy guerrido, muy técnico, de mucha fuerza, mucha potencia, como fue el equipo de Crucero Bello. Sí, el año anterior pues disputamos la final con ellos mismos, la guerreamos, excelente fútbol, excelente partido, pues ellos ganaron este año, vamos a ver el próximo cómo nos va. Listo, felicitaciones para usted Mauricio. Gracias, muy amable, espero el año próximo por acá, muy amable, hasta luego. Señoras y señores de Deporte de la Programadora, de los mejores eventos deportivos, nos encontramos con el goleador. Nos encontramos con el hombre que desde la parte de atrás iba empujando. Nos encontramos con don Aldair Zúñiga. Bueno, cuando yo lo vi dije, no, pero Aldair tiene como muchos kilitos, pero esos kilitos le sirvieron para llegar allá a la portería contraria. Aldair, bienvenido a Deporte y felicitaciones. Buenas tardes. Pues fue un triunfo que esperábamos lograr
por hace un año que lamentablemente perdimos, pero se logró el objetivo que era ganar y celebrar con la hinchada. Le cuento que cuando estábamos terminando ya el partido 2-1, decíamos que era un marcador algo un poco mentiroso, porque tuvieron 3, 4, 5 oportunidades claras, pero bien por el guardameta Ever Hoyos, que impidió que ustedes de pronto llegaran al tercero, al cuarto. Nos vamos al lanzamiento desde el punto penal y ustedes definitivamente dignos ganadores de este torneo, porque fueron muy disciplinados en el terreno del campo, porque fueron muy disciplinados tanto a la defensiva como a la ofensiva, Aldair. Un gran portero, el portero del Pedregal, y los penales pues ya es más que todo suerte, es una buena patada y con la fuerza y la... ¿Sabe cuál es el problema, Aldair? Ahí es cuando uno se da cuenta que tiene unos kilitos de más. Aldair, ¿para quién va dedicado este torneo, este campeonato? Va primero que todo a Dios, a mi familia, a mi novia y a toda la hinchada que nos acompaña. Oiga, Aldair, ¿cuántos pulmones tiene usted? Porque corría por todo lado, porque era el que ganaba. Hacía de 8 cuando tenía que recuperar, hacía de 10 cuando tenía que armar y hacía de 9 cuando tenía que meter ese balón ahí en la portería. Era una final, tocaba darla toda por un buen resultado. Aldair, muchas gracias por estar en Deporte y felicitaciones. Gracias a ustedes. Con Orlando y televidente ya empiezan a salir, empiezan a despejar las graderías, hubo aforo total en esta localidad de Sucre, linda geografía, hermoso ambiente, lindo panorama para esta región del sur del departamento del Cauca, de manera pues que hoy estuvo colmado las graderías, porque estamos en fiestas acá en la localidad de Sucre y la familia Deporte B, todo este grupo deportivo está en los municipios, está en las veredas, está en los estadios, donde usted quiera llamarnos ahí estaremos al pie de la jugada en todas las ligas deportivas. Una fiesta maravillosa, hubo fair play, hubo juego limpio, hubo mucha sobriedad, bastante clima benigno, de manera pues que nos gozamos, disfrutamos todos nosotros, toda la gente que estuvo aquí pendiente hoy, colmado, total, lleno, abarrotado este escenario deportivo para la práctica del mejor espectáculo del mundo. Le recuerdo para que sea feliz, salud mental, salud corporal y sea feliz, salud mental, salud corporal y sea feliz. Sí señor, y nada que envidiarle a esos partidos del fútbol profesional colombiano. Sí señor, estuvimos a nombre de la Unidad Municipal de Distancia Técnica Agropecuaria UMATA, la Alcaldía de Popayán, Vive el Cambio. Estuvimos también a nombre de Óptica Andes Popayán, a Movilidad Futura, a Quesera Los Paisas, con la producción y dirección del doctor Luis Eduardo Fernández, Cámaras Pilar López, Johnny Solarte, Juan Martínez, el lírico, el poeta Henry Alberto Sánchez, y quien les habla, Orlando Solarte, les desea las más ricas bendiciones del Dios de lo Alto. Recuerde, Dios les ama y hay que buscar de él. No sea parte del canal 104 de Claro, porque somos Deporte, de la programadora de los mejores eventos deportivos.